Una de las ventajas que tenemos en Puerto Rico es que el pescado va del mar al plato, ya que podemos comprar el pescado fresco, limpio y fileteado directamente de los pescadores. Aquí está su vaquita. Pues me falta la cojinúa y el pez león. Ok, por ahí venimos. Gracias. Durante el día de hoy, el chef Juan Carlos y yo estaremos preparando cojinúa, vaquita y pez león. Especies menos conocidas, pero de excelente sabor. En el día de hoy, tengo lo que se conoce como la Little Tuna o vaquita. Hoy día, ya los pescadores lo tienen disponible a nivel de que puede ir a las pescaderías y puede solicitarlo. En algunos restaurantes también ya se está utilizando. Y la idea de compartir estas recetas con usted en el día de hoy es para que usted entonces se convierta en chef y lo haga en su casa. En este caso, ya el pescado ha sido fileteado. Vamos a cortar unas porciones, aproximadamente de una pulgada. De igual forma, vamos a ir trabajando el resto de los filetes que tenemos aquí. Nuestra primera receta es vaquita con mojo de la pasión. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque lleva un ingrediente muy apasionado, lleva parcha. Bien, los ingredientes para esta receta son los siguientes. ¿Y cómo vamos a hacer la salsa? Muy fácil. Lo que queremos hacer es un proceso que se conoce como una especie de infusión. Esto vamos a continuar cocinándolo. Como les dije, a fuego mediano alto, hasta que se vaya poniendo un poco transparente, o podemos decir, ¿verdad?, amortiguarlo un poco, como decimos acá. Okay, ya a este punto vamos a agregar las aceitunas y las hojitas de laurel. Vamos a echarle dos. Entonces vamos a echarle los líquidos, en este caso el vinagre de sidra, jugo de limón, en este caso limón del país. Como le había dicho, ya el jugo de la parcha natural. Y vamos a condimentar con un poco de sal. Y ahora vamos a cocinar por espacio de 4 a 5 minutos a fuego mediano-bajo. Vamos a bajar el fuego un poquitito. Y vamos a continuar cocinando, ¿verdad?, para que se forme entonces el mojo. El tuna es muy bueno para el método de cocción seco directo, es decir, salteado, seared, sellado, calor abundante, muy poquita grasa, lo presazonamos un poco, vuelta a vuelta. Y luego que ya lo tenemos servido, le vamos entonces a echar el mojo encima y ya, como les dije, puede estar listo para comer o para preservarlo, para consumirlo posteriormente. Buen provecho. Nuestra próxima receta consiste en unos deditos de pez león. La carne de este pez es una delicada, pero a la vez tiene estructura. Se puede freír, empanar. Vamos a acompañarlo con una salsa tártara de pimientos morrones y una salsa tártara de aguacate. Vamos a comenzar empanando los deditos levemente, los sacudimos. Los pasamos por huevo y luego finalmente lo vamos a cubrir. Esta cubierta es de harina de maíz fina y luego lo continuaremos friéndolos. Este pescado tarda aproximadamente un minuto en freírse. Luego lo retiramos del freidor cuando tome un color agradable. Aquí tenemos los deditos de nuestro pez león, una carne limpia y saludable. A pesar de lo que muchos piensan, luego de quitarle las espinas, esta carne no es venenosa. El león no es tan fiero como lo pintan. Otra especie que recomendamos para los chefs, para los consumidores, ¿verdad?, cualquier persona que vaya a cocinar pescado, es
la cojinúa o el blue runner, como también se le conoce en inglés, es un pez que abunda mucho en nuestras aguas aquí en Puerto Rico y también en las Islas Vírgenes. Tiene una carne espectacular, la cual ya hemos hecho varias pruebas y resiste todos los métodos de cocción que se puedas imaginar, lo cual la hace, ¿verdad? Que tiene ventajas sobre otras en términos de selección, ¿verdad? Para elaborar nuestros platos. Y de hecho, Juan Carlos, se parece mucho al jurel. Muchas personas lo confunden. Es correcto, hay que ser un experto, ¿verdad? Para poderlos distinguir. Pero sí, yo creo que es hora de que empecemos a cocinar. ¿Quién empieza? Yo creo que tú. Pues yo empiezo. Lo próximo que vamos a confeccionar es la cojinúa, la cual la vamos a hacer escalfada. Escalfado es un método de cocción en el cual vamos a agregar una poca cantidad de líquido. Vamos a cocinarlo al vapor. El líquido se va a reducir y con eso vamos a confeccionar la salsa. Lo que lo hace diferente es que vamos a utilizar agua de coco como líquido para cocinar el pescado. A la agüita le vamos a agregar ajo rebanado, dos hojitas de recao, pudiese usar cilantrillo u otra hierba, cualquier aromático o una combinación de los mismos le va muy bien. En este caso le vamos a echar un poquitito de orégano también, orégano regular. Necesitamos un método medio ácido, en este caso le vamos a echar el jugo de una mandarina, podemos usar limón, toronja, cualquier otro cítrico que tengamos a mano. Eso es para balancear un poco el sabor del coco, que tiende a ser bastante alcalino, ¿verdad? Y entonces ponerle algo ácido. Ya una vez tenemos esto, lo importante del método escalfado es que no debe hervir bajo ningún concepto. Vamos a como dije, a cocinarlo a fuego muy lento en el líquido, y una vez llegamos al punto de cocción, vamos a retirar el pescado y entonces procedemos a finalizar la salsa. Aquí está ya sazonado la cojinúa, ¿verdad? Tenemos unos pedacitos bien lindos. Esto es una carne hermosa, blanquita, con firme, resiste cualquier tipo de método de cocción, es muy versátil también. Vamos a bajar el fuego a fuego muy bajito. Vamos a colocar los pedacitos de pescado, los vamos a poner primero. Vamos entonces, importante que no hierva, que se vaya haciendo a fuego lento. Y terminando la salsa, ya tenemos la reducción del líquido donde cocimos el pescado. Ya hice la reducción y le añado un poquito de ron. Puede usar cualquier vino, cualquier licor. En realidad, vamos a asegurarnos que lo vamos a cocinar bien y vamos a asegurarnos, ¿verdad?, que se le va a evaporar todo el alcohol. Vamos a utilizar mantequilla entera. Este término se conoce como montar. ¿Verdad? Estamos cogiendo la mantequilla y la estamos convirtiendo en una salsa. Es importante que no esté muy, muy caliente, sencillamente que esté hirviendo a fuego lento para que la mantequilla se creme, es decir, que se convierta en una crema y no se derrita como sería, ¿verdad?, si no hacemos este proceso adecuadamente. Vamos a darle un pequeño hervorcito para que se integre y ya nuestra salsa está hecha. Si observan, ya tenemos una salsa cremosa. Cojinúa escalfada en agua de coco con una mantequilla de ron y coco. Para la presentación lo estoy acompañando en este caso con unos timbalitos de yuca y una ensaladita de tomates criolla. Continuamos con la cojinúa. Vamos a utilizar la técnica de empapelado. Vamos a untar primeramente a unas hojas de plátano sobre la de aluminio. Le vamos a untar alguna grasa, muy poca grasa, y el aluminio se va a utilizar para dar un poco de humedad. Tomamos el filete, ya está sazonado con sal y pimienta. Le untamos una mantequilla compuesta, que en este caso tiene cilantrillo. Le añadimos algunos vegetales, cebollines, pimiento rojo, celery y zanahoria bien ralladita. Le agregamos un poco de limón y le colocamos una camada de papas en rebanadas finas.
Luego vamos a dar unos dobleces y lo llevamos a un sartén y ahí se va a cocinar aproximadamente por 20 minutos. No hay que virarlo, solamente mantener una temperatura mediana. Oye, Wanda, de verdad que es una maravilla las cosas que hemos podido confeccionar con estas especies marinas, las cuales no son muy comunes, no son muy famosas. Y acabamos de descubrir que tienen una variedad infinita de recetas que se pueden hacer con ellas. ¿Qué tú crees? A los chefs del hogar y a todos estos chefs aficionados que le encanta la cocina, prueben estas especies. Lo que estamos tratando de hacer con esto es la pesca sustentable. ¿De qué se trata? De que las especies que comúnmente comemos mucho, tenemos que darle periodos de descanso para que sus poblaciones crezcan y tener un balance, ¿verdad?, en nuestros océanos. Esa es la ventaja de vivir en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que la nutrición llega del mar al plato. ¡Buen provecho!